penes pa 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 uh, aprender español, hola amigos, hoy quiero enseñaros las partes de la casa, así que os voy a enseñar mi piso a ver si os gusta seguidme al entrar por la puerta. tenemos el recibidor Este es el pasillo. Dónde están las habitaciones. Las habitaciones para dormir se llaman dormitorios. Y aquí tengo un estudio para estudiar y trabajar. Este es el baño y este más pequeño, sin ducha, es el aseo. Si tenéis hambre, aquí está la cocina y este es el comedor. Hay casas que tienen separada la zona de comer de la sala de estar, que es donde yo echo la siesta, porque están los sillones y la televisión. Por las escaleras de aquí subimos a la buhardilla. Y esta habitación, donde guardo todo lo que no uso, es el trastero. Mi apartamento tiene una bonita terraza con vistas a la ciudad. Bueno. Vamos a repasar las partes de la casa. Recibidor. Pasillo. Dormitorio. Estudio. Baño. Aseo. Cocina. Comedor. Sala de estar. Escaleras. Guardilla. Trastero. Terraza. Bueno amigos. me voy por el ascensor. Hasta luego, nos vemos a la próxima.